Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas en el canal, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, lo prometido es deuda y les traigo mi room tour, que espero les guste este paseo por el cuarto, el set de iluminación, el set de filmación, de grabación, etcétera. Todo lo que tengo aquí para hacerles los videos especialmente para ustedes. Y estos cambios son también pensados en ustedes, a pesar de que yo, pues es mi cuarto, mi habitación aquí y bueno, tengo que como hacer este tipo de movimientos, pero para que ustedes puedan apreciar un mejor video y un mejor fondo, porque de repente uno se cansa de lo mismo. Y pues bueno, esto es especialmente hecho para ustedes, espero les guste, les doy ideas también por si ustedes quieren arreglar su cuarto, su habitación, y para las que están haciendo videos también pueden agarrar ideas con lo de la iluminación que les voy a dejar, lo que utilizo y todo. Así que bueno, pues sin más que decir, quieres ver mi cuarto, pues te invito a que des un paseo por él y bienvenida. Y bueno, pues es un espacio reducido, pero gracias a lo que se hizo del cambio y todo, se puede ver con mucho más amplitud. Y pues bueno, voy a comenzar por este lado de aquí. La pared, como ven, ya no es rosa, ya se pintó de blanco y me da muchísimo mejor luz, más amplitud. Y pienso ponerle por aquí en un futuro algún sticker o algo en color negro, porque como ven todo lo estoy como combinando en tonos blancos y negros. Y pues bueno, de este lado me paso y aquí vemos lo que es la cama. Aquí tengo este monito de aquí que fue de hace 2 años. Este es mi Sheldon, que es de la serie de que tanto me gusta Big Bang Theory. Y este monito me lo regaló mi cuñada, que ella los hace, ella los teje. Y pues bueno, teje cualquier tipo de cosas, muñecos, personas, etc. Y si gustan, se les dejo la información en la caja para que la chequen. Y bueno, este de aquí es el cuadro que les enseñé que me habían regalado en Navidad. Es este que estoy aquí con mi perrito. Ya se los había enseñado y pues bueno, ya quedó aquí en esta pared. Junto con este cuadrito de aquí que es pues una foto que se dibujó en las maquinitas que están ahí en las plazas. Así que bueno, está con mis dos sobrinos y me encanta esta foto, por eso la dejé ahí. Y este es el percherito que me regalaron también para Navidad. Lo mandaron a hacer especialmente con mi nombre. Trae esa decoración así como de lo que es maquillaje y todo eso. Está muy, muy bonito. Y bueno, en ese nada más quiero tenerlo así como decoración. Y este es el perchero grande donde tengo mis bolsas, que son para el diario. Y pues bueno, es muy, muy resistente el perchero de ahí. Así que bueno, esta es la puerta, es que aquí está la puerta. Voy a pasar a este lado que es lo que usualmente ven ustedes detrás del video. Este es un mueble que compré ya hace un par de meses el año pasado. Lo compré en una mueblería aquí de Guadalajara que les voy a dejar en la caja de información toda la dirección y todo de la mueblería. Me encanta este mueble porque yo andaba buscando algo en blanco y me di con la tarea de estar busque y busque y me encontré con este que es un escritorio. Y pues bueno, esta es la decoración que tengo ahorita por el momento. Es algo muy muy básico, me encanta. Este, ¿cómo se llama? Alajero. Este ya lo tenía desde hace ya tiempo, lo compré en Walmart y hace mucho tiempo, no creo que se pueda encontrar. Pero bueno, aquí tengo lo que es mi bálsamo de Eos. Este es de sabor menta y esta cremita es de la marca Etude House. Ya tiré esto. Es de la marca Etude House y es un búho muy muy bonito y es una crema de manos. Pero tiene esta forma de búho. Y me encantan estos dos tenerlos aquí a un lado de mi cama para cuando en la noche quiero ponerme el bálsamo o la crema en las manos. Pues bueno, está súper bien. Esta cajita la compré en la tienda de Idea. Es una cajita que hace juego con la que me regalaron también de Navidad, que les enseñé en el video, uno de los videos pasados. Y bueno, por el momento tengo mis controles de la televisión, pero le estoy buscando todavía qué ponerle ahí. Pasamos aquí a esta sección y bueno, esta vela ya la han de haber visto ya desde hace tiempo que la tengo, esta con el soporte. Los soportes los compré en Walmart también y esta vela es de Bath & Body Works, es la, ¿cómo se llama? Aloha Vanilla. Y la prendo nada más cuando grabo para ustedes porque me da cosa como que se vaya terminando y es muy difícil de conseguirlas. Así que bueno, estos cuadritos de aquí son, estos de madera, son una decoración que tenía yo en esta pared de acá.
los tenía con otra, en medio traen unos corazones de cerámica, y bueno, pues ya lo quise cambiar y quise hacerlo con este contraste de la pared, se ve, hace que se ve bastante bien. Verán, no tengo muchos, pero los que tengo pues los uso bastante. Y esta de aquí es una planta, es una, ¿cómo se dice?, lámpara, como en forma de plantita, que esta la tenía desde temporada navideña, solamente que le quité los adornos que tenía aquí para hacerlo más adecuado para todo el año. Y en estos dos cajones de aquí tengo lo que es el maquillaje y otras cosas regadas, pero eso se los voy a dejar en otro video para poder explicarles y darles más detalle de lo que tengo ahí. Si volteamos acá, este mueble es un escritorio en forma de L que se los enseñé, me lo regalaron en Navidad. Este mueble yo deseaba mucho tener un mueble de este estilo en forma de L para poder poner todo lo que, pues todo lo que tengo aquí, para poder ponerlo en toda una mesa nada más y que quedara como el espacio limpio de todo lo demás. Porque anteriormente, bueno, no lo vieron ustedes, pero yo tenía en esta parte de aquí, tenía un soporte con la tele, se me hacía que estaba muy arriba y no me gustaba mucho cómo se veía, y ahora quise dejarlo todo en la parte del escritorio. Así que bueno, de este lado tengo esta cajonera de plástico que es provisional, que estos son las cositas que utilizo al diario para maquillarme. Esta cajita de aquí se las mostré en un video de compras de Daiso ya hace ya tiempo. Esa es una cajita de acrílico que le cabe bastantes cositas. Son compartimentos como para labiales, pero bueno, yo lo utilizo para todo. Y en este de aquí, esta es la que me regalaron también en mi cumpleaños, esta cajita. Y le había metido yo anteriormente lo que es desmaquillantes y cremas y todo, pero ahora la dejé aquí para que estuvieran con mis paletas y todas estas cosas que utilizo al diario, que también se los voy a enseñar en mi video de colección de maquillaje que va a estar próximamente. En esta cosita de aquí que gira, tengo lo que son agua termal, antibacterial, limpiador de brochas, otro sellador de maquillaje. Y en esta tengo unas cositas aquí, sombras y todo eso que utilizo también al diario. Y ya se atoró esta cosa aquí. Bien. Acá tengo papel por si necesito limpiar mis brochas de un color a otro. Y bueno, estas cortinas también son las que me ayudan mucho a que no traspase la luz, porque si ahorita vemos, afuera está bastante iluminado, ¿ven? Y esto hace que me elimine todo lo que es la luz y yo puedo utilizar lo que es mi luz artificial y se vea con mejor calidad. Muy bien, continúo con este espejo que ya lo tengo desde hace bastante tiempo. Lo compré en tienda Sam's y bueno, trae luz, aquí trae el cable amarrado, pero en realidad no lo utilizo luz con luz, porque en realidad utilizo la luz del día o la luz artificial, y este lo dejo así sin luz. Y bueno, pues tiene dos tipos de aumento, este es de 10, este es el normal, este de aquí, y este es de 15, para poder sacar las cejas, bastante, bastante bueno. Así que bueno, nos pasamos aquí, tengo el Xbox que lo utilizo muy poco, yo la verdad lo tengo más aquí para mis sobrinos, pero pues bueno, ahí está. Y este de aquí es la tele, aquí tengo la tele, y bueno, pues ya llegamos aquí, esta es la silla que ustedes ven cuando me estoy grabando, esta es la silla. Es un poco alta, por lo que a veces tapa un poco lo que es esta zona de aquí. Pero bueno, no quisiera yo meter otra silla porque ya no me gusta como empalmar más cosas de las que ya. Si ya tengo esta, pues bueno, la voy a aprovechar. Y sí lo debí haber pensado que el respaldo me iba a molestar un poco con lo del fondo. Pero bueno, voy a ver qué hago más adelante. Bueno, seguimos aquí. Esta es mi computadora. Aquí edito videos. Aquí pues hago todo lo que usualmente hacen en una computadora, obviamente. Tengo aquí la cámara, que es esta de aquí, está con el tripié, y tengo mis focos de luz. Ahorita estoy prendida la principal, que ahorita les voy a enseñar. Este es un difusor de luz, que es una sombrilla especial para luz. Se utiliza en estudios y esto hace que mejore muchísimo la calidad en el video y en la apariencia de la piel. Se ven mucho mejor los tonos, más reales. Y son tres lámparas con un pedestal, pero como está aquí la pantalla, pues bueno, una se tiene que omitir.
y tengo estos dos focos de aquí que ahorita se los voy a prender para que vean. Uno es cálido y otro es en frío. Y pues bueno, aquí está lo que es mi cámara. Tengo una Canon T4i de edición de Rebel. Y pues bueno, es una cámara que graba bastante, bastante bien. Y está aquí en este tripié. Y esta luz es la que tengo para dar mi ángulo izquierdo. Bien chicas, aquí tengo ya prendidas las luces. Está una en cálida y otra en frío. Tengo mi luz principal, que es esta de aquí arriba. Y tengo esta de aquí del lado izquierdo, que son los tres puntos para que me dé bien el reflejado la luz a mi rostro, para que se vean bien los tonos. Y bueno, aquí está conectada ya la cámara con la que grabo. Es este de aquí. Y en este mismo tengo yo aquí en el monitor ya el programa instalado para poder estar viendo y que se vea el video cuando grabo, se vea el video cuando se está grabando y yo me pueda ver enfocada. Por eso a veces volteo aquí abajo o volteaba a un lado porque estaba viendo en el monitor cómo se grababa el video y estar viendo los ángulos o los enfoques que estaba dando correctamente, porque a veces suele pasar de que no se enfoca bien la cámara, entonces en la pantalla pequeña de la cámara no se puede ver con exactitud, entonces por eso lo veo aquí en el monitor. Así que bueno, esto vendría siendo lo que es el estudio para hacerles el video, las grabaciones, etcétera. Y pues bueno, nos vamos a divertir mucho, se ve bastante bien, me gusta mucho la calidad, espero que ustedes también. Y vamos a continuar. Por último, ya les voy a enseñar dónde está el rack de mis esmaltes. Bien chicas, tengo mi rack de esmaltes aquí un poco escondido porque ya no tengo espacio como para ponerlo en lo que es el cuarto. Y este rack lo tengo desde hace tiempo, lo mandé a hacer con un acriliquero, es de acrílico fuerte, resistente, y pues le caben bastantes esmaltes como pueden ver. Déjenme quito tantito la bata. Y bueno, este está aquí escondido en lo que es el closet. Y aquí también tengo todos mis productos para desmaquillar, mis cremas, cosmetiqueras. Estos son lociones y cremas de Bath & Body Works que las voy intercambiando con la temporada. Y pues bueno, esto es lo que utilizo para desmaquillarme al diario. Y en esta cajonera de aquí tengo lo que son cosas para uñas. Estos de aquí son productos de limpieza, cosmetiqueras aparte, etcétera, etcétera. Esto se los voy a enseñar cuando haga la colección de maquillaje y se los voy a enseñar con un poco más de detalle. Bien chicas, les enseño la lámpara que es esta de aquí. La compré ya hace como más de 2 años en Home Depot y bueno, es una lámpara para exterior. Trae un foco ahorrador pero da muchísima luz. Y no sé cuánto sea de wattaje la verdad, pero bueno, es como referencias para exterior. Y pues bien chicas, hasta aquí el video, espero les haya gustado y recuerden visitar la caja de información para cualquier dato importante de lo que hayan visto aquí. Y bueno, pues si te gustó regálame un dedito para arriba para saber que este cambio ha sido de tu agrado, porque esto recuerda que es para ustedes, es para ti que me estás viendo y que me sigues y que me apoyas. Así que muchísimas gracias chicas, porque con ustedes seguiré aquí en el canal después de 4 años ya de estar aquí con ustedes. Las quiero muchísimo y pues bueno, no olviden suscribirse, compartir este video en sus redes sociales, me harían muchísimo favor para que más gente pueda seguir y estar al pendiente del canal. Así que bueno, las quiero mucho y nos vemos pronto.